Hizo una apreciación, un reconocimiento de todo el esfuerzo que se está haciendo en la comunidad cuando arrancó esta pandemia. Desconocíamos todo cuál era el rumbo, más allá de que hoy debemos lamentar varias personas de Rolito que han fallecido por COVID. Lo importante es que hemos estado unidos en el esfuerzo de las instituciones, primero a través del CEA, en este caso el Centro Comercial y la Mutual del Centro, que también hagan esta donación, tiene que ver con el compromiso que tenemos los rodilenses con nuestra ciudad y fundamentalmente con la vida. Uno puede analizar que el costo por día puede costar 30, 40 mil pesos de medicación para un paciente, pero no hay plata que pueda pagar una vida. Entonces nosotros no lo vamos a poner, no debemos ponerlo a hacer ningún tipo de análisis que tenga que ver con lo económico, sino tratar de los arroyitenses, las instituciones, hacer el mayor esfuerzo para lograr que esto pase rápido, que la vacuna pueda llegar, y que no tengo duda, cuando esté la vacuna también sumaremos voluntades para que todos los arroyitenses puedan tener la cobertura a través de esta protección que puede ser la vacuna. Hoy estamos en una instancia donde, gracias a Dios, como dije recién, más allá de que hemos lamentado personas que han fallecido, los recuperados han cuadriplicado, quintuplicado las personas que se han recuperado con internación, la cantidad de personas que han fallecido, que eso también es importante. Esto sin ninguna duda va a ayudar a que mucha gente se sienta cuidada y protegida, y que la salud no es solo del hospital, sino es de todas las instituciones que conforman nuestra ciudad, las clínicas privadas, porque tiene que ser en beneficio de los arroyitenses y de las personas que vivimos en esta ciudad. Y no tengo ninguna duda de que vamos a superar esta instancia. Yo, simplemente un análisis, llegamos a tener 400 casos en un día, hoy estamos en 113 casos. Si lo analizamos a nivel nacional, con la curva que sube y que baja, estamos en una baja importante, pero no hay que subestimar, porque esto es traicionero, como cualquier enfermedad es traicionera, y esto aún más porque no tenemos defensa, y la única defensa es cuidarnos nosotros mismos, usar el barbijo, la distancia, no compartir la carga. Por eso a veces el Estado muchas veces se pone molesto con la sociedad, con los vecinos que dicen no dejan abrir el negocio o nos controlan demasiado, pero es la única alternativa que hoy tenemos para evitar esto. La estamos llevando bien, más allá de lo que hemos tenido que lamentar, pero no los podemos subestimar. Quedan, a lo mejor, marzo como fecha máxima para que podamos tener la seguridad de una vacuna, quedan 4, 5, 6 meses difíciles que tenemos que seguir, a lo mejor siendo molestos o siendo, no me gusta decir persecutores, pero el Estado tiene la necesidad de controlar, y cada uno de los comerciantes, de las personas que están al frente de un comercio, de una institución, también tenemos que ser quisquillosos en esto, porque el final va a ser positivo si nosotros cumplimos con la normativa, los protocolos sanitarios. Por eso agradecerle a Hernán, a todos los que forman parte, al contador, al Eduardo, a todos los que forman parte de que han tomado esta decisión de sumar insumos, de sumar aparatología durante este año. A pesar de lo difícil de que ha sido la pandemia, el hospital ha sumado aparatología, el equipo de radios digital, los respiradores, el audiómetro, es decir, que entre inversión de las instituciones y la inversión que ha hecho el Estado, ha sido una decisión de mejorar la calidad de los servicios e insumos que son sumamente necesarios. Sin medicación no podemos estar, entonces también las medidas de protección, ahí nosotros
a través de la Fundación Arcor recibimos también una caja de kit de protección que algunos hemos dado a la clínica privada, porque en definitiva esto no es una competencia, esto es trabajar todos juntos y lo tenemos que llevar adelante de la mejor manera, tratando de respetarnos entre nosotros, enojándolo lo menos posible, porque siempre alguno se puede sentir perjudicado o tocado, pero las decisiones que se tomen a nivel sanitario no se pueden discutir porque tienen que ver con cuidar nuestra vida. Por eso, agradecerle a todos y a cada uno de los arroyitenses que aportan y que se suman día a día, bueno, y a ustedes que están acá presentes, que es un gesto, no lo podemos medir en el valor, porque es un gesto que tiene que ver con acompañar el sistema sanitario de Roma. Y un aplauso para todo el personal del hospital, que los veo de atrás, que son los que tienen que estar. Yo quería, aparte de decir tres días a los doctores que han hablado anteriormente, han informado bien con respecto a la donación, pero aparte de todo eso, yo quería agradecer personalmente a todo el personal, a los médicos del hospital, por la tarea que están haciendo, que sé que es muy importante y que todo el pueblo debe saber, creo que sabe, agradecerle y bueno, de esta forma, para decir, de alguna manera poder salir. Tiene eso, ¿no? Bien, gracias.